y bienvenidos a esta edición del Mundo al Rojo Verano. Un verano informativo que hoy nos deja una Begoña Gómez cada vez más cercada por el juez Peinado. No se pueden imaginar la pasarela de individuos y de individuas que van a desfilar por la alfombra roja para declarar ante el juzgado. Caminito del juzgado, no se pueden imaginar la cantidad de personas que vamos a ver. Vamos, que esto es de Hollywood. Para el hermano, músico y pelín caradura, ¿verdad?, de Sánchez, también tenemos lo nuestro. En unos días se va a abrir, será la apertura judicial, por cierto, la más desoladora de la historia, con un presidente inexistente y con un fiscal general en vilo, con un desbordamiento de inmigración ilegal por el que el Partido Popular está exigiendo ya a Moncloa que declare la emergencia migratoria, y también está exigiendo a Europa que ayude. En mitad de todo esto, y por si fuera poco, aquí ponemos un circo y nos crecen los enanos, la viruela del mono avanzando y recordando que estamos invadidos por una inmigración absolutamente incontrolada, que en una mayoría ya saben que llega del continente africano. Y miren ustedes por dónde. Resulta que es de donde proviene la viruela del mono. Casualidades de la vida. Pero en mitad de todo esto va la ministra de Sanidad, que ni está ni se la espera, y lleva a la individua 4 meses, no ni uno ni dos, no. Lleva 4 meses retrasando la compra de unas 200.000 vacunas aproximadamente contra, en fin, esta emergencia sanitaria que declaró la OMS. También tenemos para Venezuela el mundo al rojo siempre. Al lado de Venezuela, les vamos a contar todas las noticias que nos llegan desde ese país hermano que está sufriendo desde hace tanto y tanto tiempo. No me pregunten por qué, pero cada vez que hablo de Venezuela viene precedido de la viruela del mono al orangután. Por cierto, Manos Limpias ha denunciado a Zapatero por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El presidente de vacaciones, ojo, que las ha ampliado el tío. Total, como aquí todo está controlado. Luis Maga, muy buenas noches. Buenas noches, María José, gracias por tu invitación. Al contrario, este es tu programa, encantados de recibirte. Fran Trejo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, María José, buenas noches. Creo que además, recién llegado de vacaciones, ¿me equivoco? No, no te equivocas. He estado poniendo la oreja. Aunque con la mochila cuesta, ¿eh? Bueno. Con la mochila cuesta todos estos días. Pero disfrutando, ¿no? Bueno, al menos descansando, que no es poco. Lo celebro enormemente. Hablamos en esta edición verano del Mundo al Rojo de un verano absolutamente atípico, donde la verdad, las noticias, cuando hacemos el vaciado de prensa por la mañana, la verdad que no notamos una gran diferencia con octubre, noviembre o diciembre. Vamos a comenzar por Begoña Gómez, el rayo que no cesa. Les anticipaba hace apenas unos segundos que el juez Peinado tiene cada vez más cercada a la esposa del presidente. Cita a los dos patrocinadores de su cátedra y fíjense, lo hace el mismo día que a la exdirectora de Guacalúa, y es que el juez Peinado vuelve y lo hace con ganas, y no hará falta esperar a septiembre para verlo. Miren, el mismo día 26 de agosto, 3 personas pasarán por su juzgado. La primera ya estaba anunciada, la exdirectora de Guacalúa, Leticia Laufer, una de los nexos de unión entre Barrabés, Guacalúa y Begoña Gómez, con más información de los negocios de la mujer del presidente del gobierno. Pero ese mismo día otros 2 testigos de relevancia pasarán el interrogatorio judicial. Los responsables de los 2 patrocinadores de la cátedra creada para Begoña Gómez, pese a que carecía de cualquier tipo de titulación universitaria oficial. En fin, señoras y señores,
Caminito del juzgado, vamos a ver a unos cuantos. Sí, tenemos un curso que no ha terminado. Este curso realmente no ha terminado nunca porque se ha prolongado durante el mes de vacaciones con una intensidad tremenda, no solamente en lo geopolítico, con todas las crisis que vivimos, que son realmente importantes y son los momentos más difíciles que está viviendo probablemente las sociedades en los últimos años, sino la propia política nacional, con todas las actividades, con todas las noticias que hemos tenido. Ha sido un año olímpico, pero también en lo político ha sido un año olímpico. Es verdad que es justificable, mejor dicho, que el presidente y su esposa se hayan tomado este verano 25 días de vacaciones para tomar, cargar pilas y enfrentarse dentro de nada a toda la cantidad de frentes abiertos que tiene, sobre todo la esposa del presidente Begoña Gómez. Veremos qué sucede. Nos vamos a encontrar, ojalá baje un poco el diapasón por parte del gobierno de las amenazas encubiertas que están haciendo permanentemente a los jueces que están llevando estos casos, y veremos cómo se va desarrollando este asunto en una legislatura que sigue pendiente de un hilo de un hombre que ha vuelto a Waterloo, que tiene sus 7 diputados que apoyan a este gobierno, y que veremos hasta cuánto puede enhebrar el señor Sánchez este encaje de bolillos que le mantiene en Moncloa. La verdad es que, como tú bien dices, Luis, este año está siendo un año olímpico, ¿no? Un año olímpico, y aquí no paramos. Las noticias no han parado durante todo el año, y el único que parece que para cuando se le antoja, que yo no digo que no tenga derecho a sus vacaciones estivales como cualquier otro español, es el presidente del gobierno, ¿no? Sí. Hace unos meses, en abril, se tomó 5 días que dijo que necesitaba de relax, y lo que estuvo haciendo es preparando presuntamente la estrategia judicial a la que se enfrentaba su señora esposa. A mí me da miedo que es lo que realmente ha estado haciendo estos días en Lanzarote. Por allí hemos visto que ha pasado desde Rodríguez Zapatero hasta Illa, pasando por el ministro de Justicia, que, como bien comentabas tú antes, así por encima, bueno, pues se ha dedicado este verano a amenazar al juez Llarena, ¿no? A decir que por qué no aplica la ley de la amnistía, cuando, bueno, él puede ser licenciado en Derecho, el señor Bolaños, que, por cierto, este verano estaba haciendo una gracia como un niño de colegio pequeño, ¿no? Haciéndose un reportaje en la propia peluquería, donde va y le ponen los pelitos así, sí, de puntas, y lo mal peinan, ¿no? Eso por ahí, eso es interesante, pero no solamente amenazan a jueces, también están amenazando al Partido Popular. Es decir, este verano han utilizado a dos grandes panfletos fake de la izquierda, como es El Plural y Infolibre, para levantar presuntos bulos sobre financiaciones irregulares en Galicia. Y el último gran fake y que están lanzando es que el propio Partido Socialista pretende llamar a declarar a Núñez Feijóo al Congreso de los Diputados para fangar todo el tema que envuelve la corrupción de Begoña Gómez. Señor Trejo, por favor, no me haga usted espera. Porque es uno de los asuntos, naturalmente, que vamos a tratar seguidamente. Hemos empezado con la pasarela que tiene prevista el juez Peinado, que viene con ganas, pero aquí no se acaba la cosa, porque Vox pide al juez del caso Begoña Gómez que cite también a los jefes de Red.es e informes forenses de Barrabés. Vox ha solicitado al juez del caso Begoña Gómez varias actuaciones, entre ellas la declaración como testigos de los responsables de la entidad pública Red.es, que concedió a su socio Carlos Barrabés 2 contratos por más de 10 millones. Según el escrito al que ha tenido acceso OK Diario, que es el medio en el que estamos basando esta información, se solicita la comparecencia de varios directivos de este organismo, cuyas declaraciones quedaron en su momento suspendidas al considerarlas útiles, pertinentes y necesarias para la investigación. Es decir, que por una parte ya tenemos las citaciones propias del juez Peinado, pero Vox aquí está haciendo otras peticiones. ¿Qué relación le encontráis? Y bueno, que... Bueno, es que el tema de Barrabés, y que Dios me perdone por lo que voy a decir, no, empieza a oler un poquito, ¿no? Pues es un señor que está enfermo,
y yo le deseo la más y mejor pronta recuperación, pero es curioso que única y exclusivamente parece o da la sensación que se ha puesto enfermo de cara a declarar ante el juez, aunque también podría coincidir con algún ciclo sanitario por el que esté pasando el señor Barrabés, ¿no? Pero es muy curioso todo lo que está ocurriendo. Y además es importante lo que tú dices desde el punto de vista de que del nexo de unión que existe entre Guacalúa y las propias empresas de Carlos Barrabés, y es que todas tienen la misma dirección social, es decir, están todas ubicadas en Madrid y en una calle en concreto, en Méndez Álvaro, ¿vale? Y por esa misma dirección y esa misma tal ha pasado en varias ocasiones la señora del presidente del gobierno, la señora Begoña Gómez, ¿no? Bueno, desde ese punto de vista sí que es interesante profundizar tanto en Barrabés como en los directivos que ya no están de Barrabés. Y el caso que tú comentabas antes de la directora de Guacalúa parece que promete, porque esta señora ya adelantó que ella iría al juez a hablar y que tenía mucha información que aportar, en particular en lo relativo a Air Europa. Pues tenemos más leña que echar al fuego. Imagínense, iba a decirles cómo va a comenzar septiembre, pero no, cómo va a terminar agosto, porque como les hemos comentado al inicio del programa, el juez Peinado empieza las declaraciones a partir del 20 y pocos de este mes de agosto, y van a declarar más, y en este caso lo van a hacer el juez del caso Begoña Gómez, cita a declarar como testigos a dos directivos de Reale y de la Fundación La Caixa. Miren, el consejero delegado de Reale Seguros, Ignacio Mariscal, y el subdirector de la Fundación La Caixa, Marc Simón Martínez, van a comparecer en calidad de testigos el próximo lunes 26 de agosto. Señores, Luis Magán, Fran Trejo, ¿qué esperáis de esta declaración? Bueno, esperemos que vayan aclarándose la situación. Quiero decir, tiene un trabajo por delante el señor Peinado, que no sé si no se lo boicotean permanentemente el gobierno y su propio ministro, el ministro del gobierno, el ministro de Justicia, pues tiene un trabajo por delante muy intenso. Lleva tiempo desarrollando la causa de la señora Begoña Gómez. Yo leí, no sé si es cierto, pero leí recientemente estas semanas de información baja, pero también muy intensa, que la mujer del presidente Begoña tenía intención de comenzar el curso, en este curso que comienza aproximadamente en septiembre, iniciando sus cursos ahí en la universidad, valga la redundancia, no sé si será así. Pero bueno, en cualquier caso, este embrollo que viene acompañándonos desde hace tiempo y que vienen de alguna forma objetivamente viene degradando lo que es la presidencia de nuestro país, pues esperemos que gracias a la profesionalidad de un juez como el señor Peinado, a pesar de todas las presiones que esté recibiendo, se vayan aclarando. Los detalles precisos de cada una de las intervenciones, de cada una de las peticiones de interrogatorios o de suplicatorios o de pedirles que vayan como imputados o como simplemente declarantes, es un tema muy de detalle, pero que iremos viendo a lo largo de este próximo mes de septiembre, bueno, de los próximos meses, mejor dicho, de otoño. Y que empieza a finales de agosto. El juez Peinado quiere poner blanco sobre negro, quiere poner luz sobre esta situación, porque estas dos empresas pusieron 126.000 euros anuales desde el año 2020 en la cátedra de Begoña Gómez, que vamos, bueno, pues estamos cuando hablando, menos... Estamos hablando de 1 millón de euros, 4 años más o menos entre las dos empresas. Algo tendrán que decir, ¿no? Y algo tendrán que justificar del por qué estaban financiando una cátedra que supuestamente está dentro de una universidad pública, ¿no? Antes hablábamos aquí del tema del juez Peinado y el duro trabajo que tiene. Y no se nos olvide la estrategia que ha iniciado el matrimonio, ¿no? Es decir, las dos querellas. Las querellas, al que se une otra anterior que había, de un mariachi de los medios de la caverna izquierdista, han puesto dos querellas contra el juez Peinado. Aquí, ¿qué pasa? Que aquí en España no se puede investigar. Aquí, cuando investigamos y tocan
al presidente o a alguien cercano al presidente, se le ponen querellas para tratar de amedrentar al juez. Pues no, mire, si ustedes lo han hecho, lo paguen. Si no lo han hecho, pues lo tendremos que decir dentro de un mes, dos meses, tres meses, pues tenían razón y no lo han hecho y nos hemos estado equivocando durante todo este tiempo. Y han sido presuntos, como venimos diciendo, y estarán sin el presunto. Sí. Pero este caso tiene variantes muy, muy complejas y que de alguna manera, desde mi punto de vista, manchan la democracia española. Es decir, el señor Peinado, que está recibiendo una serie de presiones y una serie de descalificaciones importantes por parte de algunos miembros del gobierno, no recibe el apoyo del Consejo General del Poder Judicial, porque resulta que en el Consejo General del Poder Judicial, al que llegaron a un acuerdo el Partido Popular y el PSOE para llevar adelante el nombramiento de su presidente, se ha convertido también en un espacio de trinchera, en donde las trincheras hacen que no lleguen a acuerdos que son fundamentales, que es que simplemente, perdona, no fundamentales, que son primarios, quiero decir, que es la defensa de la autonomía del Poder Judicial. Pero mira, fíjate, tú has nombrado un tema que ahora entraré lleno en él, pero hay otro más importante. Es decir, el ministro de Justicia, el señor Bolaños, no se puede permitir el lujo de atacar a los jueces, no se puede permitir el lujo de no salir en defensa de un juez. Y hablo por los ataques que ha hecho el propio ministro contra el juez Llarena, instándole a cumplir, a aplicar la ley de amnistía a Puigdemont y no defender a Peinado de los brutales ataques que está sufriendo de la extrema izquierda y de la propia Moncloa. Y luego está el tema del Consejo General del Poder Judicial. Y aquí se pone de manifiesto que ha sido la izquierda, el Partido Socialista, Pedro Sánchez y todos sus ministros de Justicia los que no han querido desbloquear al Consejo General del Poder Judicial, porque son los que, tras el acuerdo con el Partido Popular, tienen bloqueado el Consejo General del Poder Judicial. Parece ser que Pablo Lucas era un candidato al cual podían apoyar desde el punto de tanto los jueces de intencionalidad de izquierda como los de derecha, pero al ministro no le interesa. ¿Por qué? Porque Lucas es más conservador que de izquierdas, pero es que al final no se dan cuenta que con el acuerdo que cerraron con el Partido Popular, el Consejo General de Poder Judicial está bloqueado de por vida mientras no se cambie la ley que lo regula. ¿Por qué? Porque exige dos quintos para la elección del presidente del Consejo General del Poder Judicial. Y así mismo va a pasar con las propias deliberaciones una vez que el presidente esté nombrado, si es que se llega a nombrar. Si es que se llega a nombrar, con lo cual, bueno, pues yo creo que a la justicia española hay que dar una vuelta. Tenemos que quitarnos de ministros mediáticos. Pero Fran, es muy difícil. Dime. Dar una vuelta a cualquier institución. Pues hay que darla. Cuando estamos en un país en donde el propio presidente del gobierno, en su primera intervención, en la toma de posesión, en el nombramiento en el Congreso de los Diputados, dijo que él alzaba un muro de contención para la extrema derecha y la derecha radical, la derecha. Es decir, todo aquello que no es sanchismo es derecha. Y extrema derecha. Es decir, yo he oído a algunos comentaristas hablar de la judicatura cuando en este país, cuando hace años ya se empezaron a poner marchamos de progresistas y no progresistas y tal, pero antiguamente existían errores judiciales, existían apreciaciones que a nosotros como ciudadanos nos podían sorprender, nos podían alegrar o nos podían dejar tranquilos, pero no había una idea de que la quiebra de la justicia, o sea, mejor dicho, las trincheras de la justicia estuvieran exactamente igual que las trincheras de la sociedad civil. Y esto lo ha traído, lo trajeron en su momento y empezó a traerlo el señor Zapatero, pero lo ha traído fundamentalmente ese gobierno. Y este gobierno, desafortunadamente, hace exactamente, levanta un muro y todo aquello que esté fuera de su contorno es un peligro para sus intereses. Más allá del caso de Begoña Gómez. Y eso, desde mi punto de vista, de verdad, que trastoca la democracia y pone en peligro, digamos, de alguna manera, la percepción que tienen los ciudadanos de sus instituciones. Pues seguimos precisamente en estas últimas palabras de Luis Magán, hablaba del gobierno, así que vamos a sumar a alguien muy cercano al gobierno que actúa de forma pues muy parecida a la que está
denunciando nuestro colaborador Magán. Y en este caso hablamos de el hermano de Sánchez, el hermano músico. Resulta que la defensa de este individuo se opone a que Liberum, ya en el caso Coldo, actúe como acusación particular. Para analizar este asunto tenemos con nosotros al fabuloso Lucio Muñoz. Muy buenas noches, Lucio. Buenas noches, María José. Un abrazo para todos, como siempre, encantado. Enorme abrazo para ti, tremendo el punto al que ya estamos llegando. Por favor, ¿puedes explicarnos qué significa, por qué se oponen a que Liberum actúe como acusación particular? ¿Qué relación tiene con el caso Coldo y hasta qué punto la defensa del hermano de Sánchez efectivamente puede tirar por tierra esta decisión? Pues en principio está todo muy... muy difuso, María José. Lo único que puedo decir del caso del hermano de Sánchez es que está relacionado absolutamente con el caso Coldo, y el caso Coldo, evidentemente, como todos sabemos, está relacionado con el caso Begoña Sánchez a través de Globalia, la Organización Mundial de Turismo, Wakalua, etcétera, etcétera. Son piezas, aunque estén separadas y totalmente diferenciadas en varios procesos judiciales totalmente diferentes, pero está totalmente relacionado. En cuanto a la acusación popular, pues evidentemente, si no quieren que participe en el proceso relativo al hermano de Sánchez esta organización, pues evidentemente está claro por qué es, porque tiene claro pues algunas pruebas que incriminan directamente al señor hermano de Pedro Sánchez, María José. Pues esa es una respuesta que muchos, verdad, estábamos esperando, pero llama poderosamente la atención que se actúe con esta aparente impunidad, porque realmente es como que hay poco disimulo, Lucio Muñoz. Recordando el programa de ayer, donde muchos de nuestros colaboradores precisamente observaban esta falta de decoro, si me permiten la expresión, ¿no? Bueno, el decoro brilla por su ausencia en cuanto al gobierno de Sánchez, en todo lo relativo a estos procesos judiciales y en resto de las políticas. Pero sobre todo, lo más importante para mí, María José, es en lo que ocurrirá el 30 de septiembre. En virtud de que, recordemos que la Fiscalía Española y la defensa de Begoña, pues solicitó un recurso de apelación, solicitando el archivo de la causa, en virtud de pues que, según ellos, según la defensa de Begoña Sánchez, pues un auto precedente de la Audiencia Provincial había delimitado el ámbito de actuación del juez Peinado en el juzgado de instrucción número 41. En este auto, según la defensa, pues se delimitaba el ámbito de actuación al caso Barrabés. En cuanto al caso Barrabés, según una pieza separada que abrió el juez Peinado, pasó a la Fiscalía Europea, según la defensa de Begoña Sánchez, el caso quedaba... Begoña Gómez. Denominan no caso, puesto que según la defensa de Begoña Sánchez no están unidos las piezas de Barrabés, de la Cátedra Complutense y Globalia. Y lo más importante es que esta pieza separada, relativa a los fondos europeos de la empresa Res.es, que afecta directamente a Barrabés, podría pasar otra vez a el juez Peinado. Si fuera así, el recurso de apelación quedaría sin esencia ninguna y, por supuesto, lo resolvería la Audiencia Provincial en contra de los intereses de Begoña Sánchez. Y aunque esto no se produjera, María José, pues también se debería resolver este recurso de apelación en contra de los intereses de Begoña Sánchez, porque evidentemente el auto al que se ciñe la defensa de Begoña y la Fiscalía Española
dictado por la Audiencia Provincial no delimitaba el ámbito de actuación únicamente a la pieza relativa a Barrabés y a los fondos europeos, sino que también podría investigarse, evidentemente, como así se está haciendo, se podría abrir una diligencia de investigación, como de hecho se ha abierto, en relación a Globalia, Air Europa y a la Cátedra Complutense. Para mí esto es lo más importante, Begoña, del caso Begoña. Y en cuanto al caso del hermano de Sánchez, pues evidentemente todavía está muy confuso, yo no me atrevo a pronunciarte, opinión, claro. Porque todavía carezco de los conocimientos suficientes para dar una opinión sin que todavía conozcamos más hechos relevantes a tal efecto. Ha sido enormemente interesante, como todos los análisis de Lucio Muñoz. Muchísimas gracias, que tengas muy buena noche. Muchísimas gracias, María José. Abrazo para todos. Gracias, Lucio, también para ti. Creo que estamos todos, ¿verdad?, tan embebidos en el caso Begoña Gómez que a nuestro compañero, a Lucio Muñoz, ya lo han observado todos ustedes, había empeñado, ¿verdad?, en hablar de Begoña Sánchez, él que es un hombre con un profundo conocimiento de este caso. Me ha recordado a Patxi López, ¿no?, sobre la presidenta, y es que yo creo que, si me permiten la expresión, todos tenemos ya un cacao con este caso. Yo creo que esto no se ha visto nunca en España, ¿verdad? O sea, esto es un escándalo sin precedentes. Ha habido casos de familiares muy reconocidos que saltaron a la fama a consecuencia de sus vínculos familiares con los políticos desde el comienzo de la transición. Y quiero recordar muy ¿Pero en la presidencia del gobierno? Bueno, la vicepresidencia, el hermano del señor Guerra, si no recuerdo mal, tenía un despacho en Sevilla y hacía sus negocios, Juan Guerra, y otros algunos más. Pero es verdad que hoy día, a través de los medios de comunicación y sobre todo de medios de comunicación independientes como puede ser esto, ponen al servicio de la ciudadanía casos en donde no sabemos si realmente habrá cometido alguna infracción, pero sí que es un poco bastante inmoral que todo esto se haya desarrollado en los despachos y en los espacios, incluso en los espacios del Palacio de la Moncloa, en donde tienen que preservar, digamos, la absoluta transparencia y dignidad de esa institución que trasciende al que la ocupa. Es decir, hoy la ocupa el señor Sánchez, pero el Palacio de la Moncloa es la presidencia de todos los españoles. Una cierta asepsia, ¿verdad?, en el Palacio de todos los españoles hubiera sido conveniente, aunque no ha sido así. Miren, es que hay cosas que son de broma. Seguimos con Sánchez y familia, una tira cómica que estamos dispuestos a elaborar para llevarlo al Salón del Cómic. Hacienda despachó el informe sobre el hermano de Sánchez con un corta y pega del BOE, del Boletín Oficial del Estado. Miren, el informe remitido por Hacienda a la juez de Badajoz, que investiga al hermano de Pedro Sánchez por la presunta comisión de hasta 5 delitos, no ni uno, ni dos, ni tres, no, hasta 5 delitos de corrupción y fiscales, incluye una corta y pega de normativa propia publicada por el Boletín Oficial del Estado. Lo hace en uno de los apartados esenciales del documento requerido por la instructora. Se trata de varios párrafos copiados literalmente de la resolución del 21 de febrero de 2024 de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual del Control Tributario y Aduanero de 2024, un texto publicado en BOE el 29 de febrero de 2024. No sé, miren, si no fuera porque es trágico, no me negarán, señoras y señores, que no sería cómico. Ahora, la verdad es que es bastante triste, ¿no? Que Hacienda, para el hermano del presidente del gobierno, haga un informe de 12 folios en los cuales haga corta y pega del BOE, los mande sin el propio logotipo de la Administración de Hacienda y sin firma, ¿no? Y para un ciudadano que deba un euro, estén amenazándolo, atenazándolo y además iniciándole sanciones, ¿no? Y yo no sé si el señor Azagra habrá cometido delito o no. Todo apunta presuntamente a que sí, por las situaciones, irregularidades y los vínculos que tenía con la Diputación de Badajoz, que tela marinera con el alcalde de Villafranca, con el presidente de la Diputación de
de Badajoz y alcalde de, ahora no me viene, es el pueblo que se va a unir Carlos con Don Benito. Aguilera, ¿no? No. ¿Cómo se llama el presidente? ¿Carlos Aguilera? Acabo de decirlo y se me ha ido. Se me ha ido. Bueno, el caso es que maldita la gracia que nos hace a los que pagamos impuestos en Badajoz y a la Diputación de Badajoz, ¿no? Que hayan, bueno, pues como estamos viendo todos estos días a través de los correos electrónicos, montado un cargo para el hermano del presidente. Ad hoc, de que lo dejaran de... Bueno, que no se sabía ni dónde vivía este señor, ¿no? Es decir, supuestamente trabajaba bajo contrato para la Diputación de Badajoz, en teoría vivía en Elbas, que está a 6 kilómetros de Badajoz, en la práctica tenía su domicilio social en Segovia, pero resulta que se pasó unos años viviendo en Tailandia, donde le aparece un ático de 250 metros, unos gastos vinculados a una tarjeta corriente que si fuera Victoria Federica ya hubiera salido en todos los medios, como de hecho salió el hecho de que le pagaran el heno para su caballo, y este señor se ha gastado 71.000 euros de una tarjeta que no estaba a su nombre. Hemos visto cómo también tiene una donación que presuntamente podría ser irregular, puesto que no se sabe dónde tenía la residencia oficial y le ha hecho en España. No sabemos de dónde ha salido esa donación. Es verdad que el Pedro Sánchez, bueno, pues vive muy bien de por casa porque su padre era un empresario de la construcción, pero también es verdad que ha recibido, que alguna de las empresas del señor Sánchez padre ha recibido fondos ICOs. Ha recibido fondos ICOs, con lo cual, bueno, sí, es que sí. Es terrorífico eso, sí. el tema ese. El presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo. Miguel Ángel Gallardo. El alcalde de Villanueva de la Villanueva Serena. Villanueva de la Serena, correcto, sí. Gracias. Sí, pero para recordárselo a nuestros televidentes, recordar que es un cargo público de esta institución del Partido Socialista, es decir, correcto. Era alcalde de Villanueva de la Serena por parte del PSOE. Y actual responsable del Partido Socialista en Extremadura, exacto, secretario exacto, general. O sea, que no es... Buen amigo del presidente. Que no es cualquiera. Y de esta guisa, señoras y señores, resulta que el presidente del gobierno alarga el tío una semana más de vacaciones, porque pensará, verdad, que todo está controlado. Bueno, la verdad es que falta no hace ninguna. Lo que no queremos es pagarle. Sánchez alarga una semana más sus vacaciones hasta el 26 de agosto. Oigan, que hace récord en verano, 25 días. Ha optado el presidente por alargar sus vacaciones de verano y gozar de más días de libranza que nunca desde que fue elegido presidente. Aunque la previsión inicial era reunir el Consejo de Ministros este próximo, este mismo martes 20 de agosto, para activar así el nuevo curso político, el presidente finalmente pues no ha decidido que no reúne a nadie hasta el martes 27 de agosto. Teniendo en cuenta que se marchó de vacaciones, recuerdan, el día 31 de julio, se lo contábamos en este programa, cuando tuvo su último acto público, la rueda de prensa de balance, y desde entonces no ha figurado en su agenda ningún compromiso. Pedro Sánchez habrá disfrutado este verano de 26 días de vacaciones. Fíjense ustedes que comenzábamos el programa, ¿verdad?, diciendo que la apertura judicial es la más desoladora de toda la historia, sin presidente a la vista, con un fiscal general en la cuerda floja, en vilo, y le parece que me voy a tirar una semana más en Lanzarote, claro que con esas compañías que tiene, vaya usted a saber, ¿no? Bueno, es necesario que cargue pilas. Yo estoy de acuerdo con que un presidente de gobierno tiene muchísima tensión, y más en un momento en el que vive no solamente España, sino el mundo tan intenso. Y con su propia familia, claro, tampoco lo olvidemos. Y su propia situación política y personal. Es cierto que 25 días no se lo pueden permitir muchas de las familias de este país. Muchísimas de las familias que le votan a él, muchísimas familias que votan al PSOE, no se pueden permitir eso. Pero yo estoy... Debería dar ejemplo. Bueno, pero en cualquier caso es cierto que un presidente de gobierno necesita descansar, desconectar y tal. Es cierto que ha seguido haciendo algunas cosas y que podía haber hecho alguna actividad como recibir, que lo va a recibir posteriormente, pero como recibir al presidente de la Comunidad de Canarias, teniendo en cuenta la situación que vive de la llegada de masiva de
inmigración de inmigrantes ilegales podía haber recibido. Pero bueno, ha hecho también algo de política allí, supongo, con sus encuentros con el señor Zapatero, que está veraneando por allí también en las islas, y con el señor Illa, que ha ido a rendirle pleitesía y a descansar también el unos días, haciendo caso omiso de la celebración del acto de homenaje al atentado que hubo el 17 de agosto del 2017. Pues yo voy a negar la mayor. Yo entiendo que el presidente del gobierno tiene derecho a vacaciones como cualquier de nosotros y se marcha una semana o 15 días, como hacemos el común de los mortales, cuando podemos permitirlo. En la situación económica que tiene España, aunque los datos que dice el INE sean buenos, recordemos que el gobierno de Pedro Sánchez cambió al director general del INE nada más llegar porque no le gustaban los datos que estaban saliendo, debería de estar al frente del cañón. Con la crisis inmigratoria que hay, mucho más. Eso para empezar. Luis, no son 26 días lo que este señor se va a tomar este año de vacaciones. Con los 5 de abril son 31, más la gira que va a emprender por Senegal, Mauritania y no recuerdo el tercero de los países, la próxima semana van a ser 35, 36 días lo que va a estar sin aparecer por Moncloa. Es muy triste o muy grave, depende cómo lo veamos, cómo este señor en un palacio real como es el de La Mareta se dedica a recibir al expresidente del gobierno Rodríguez Zapatero, a Illa y demás. No sabemos qué han estado tramando. Y a Marlaska, recordamos. Y al ministro Marlaska, que bastante tiene que esconder, y ahí sí que han debido de estar tramando la operación Puigdemont, probablemente. La bueno, operación Puigdemont. No, es que al final hay que poner todos los puntos sobre las íes. Hombre, se podía haber dedicado también estas vacaciones a hacer unas vacaciones más familiares y haber reunido a su hermano, a su esposa y a su cuñada. Presentar en sociedad a su cuñada japonesa. Yo la duda que tengo es si se la va a llevar a Mauritania. Ya veremos, ya veremos. Aparte de la broma, es cierto que los resultados económicos de este país, maquillados por el INE desde mi punto de vista, no son tan optimistas como parece. Mira los datos del paro del mes de julio, lo drástico que fueron. Perdona, no solamente eso, sino la deuda pública. La deuda pública se ha disparatado. Es decir, un 9% en los últimos meses. Estamos en 1.625.000 millones de deuda pública. Es decir, es el 108% del PIB de este país. Y Luis, más de 4 millones y medio de parados, aunque nos digan que hay 2 millones, más de 4 millones y medio de parados que hay en España. En fin, señores, el INE puede decir misa, pero hay una realidad de la España, perdón, que se levanta a primera hora, y es que no llega el dinero para hacer la compra. Mira, es que las personas que van a comprar alimentos para sus familias se dan cuenta que en apenas un año hay productos que se han doblado. No voy a hacer el recurso facilón del aceite de oliva. Yo hablo de todos los productos y hay personas que no se han podido ir de vacaciones. El otro día, cuando el presidente del gobierno sacaba pecho sobre la buena situación económica que vive el país gracias a sus esfuerzos y desvelos, yo le escribí en un tuit y le decía: presidente, le niego la mayor. Esta tarde está en un centro comercial, obviamente no voy a decir el nombre, y he visto a un matrimonio que han cogido una sandía. Las sandías habitualmente suelen pesar 6 o 7 kilos, más o menos. Pues tenía un coste de 7,5 euros, y le ha dicho el marido a la mujer, miento, a la mujer al marido: vamos a dejar la sandía porque es bastante cara, vamos a coger otra más pequeña. 10 minutos después, en el mismo centro comercial, había un matrimonio hablando sobre si el marido se compraba un bañador o se compraban dos. Le dijo: no, dice, cógete uno y el más barato, el que esté de oferta. En un mismo centro comercial, una tarde, por el 8 o el 9 de agosto, en Madrid. Esa es la realidad que viven las familias españolas. No pueden comprar una sandía de 7 u 8 kilos, que cuesta 7,5 euros. No pueden comprar una sandía, literalmente. Hombre, a lo mejor también tenemos que tirar de la situación económica. Lo comprobábamos además en este programa y no hace muchas fechas con el titular del Mundo al Rojo, cómo los españoles habían perdido ese poder adquisitivo, cómo los ciudadanos de España se habían acostumbrado a no poder poner la calefacción en invierno, y hoy en verano, queridos amigos, estoy convencida que muchos de ustedes están haciendo verdaderos quebraderos de cabeza para ver si pueden encender
el aire acondicionado. Sí. La situación de España es... Bueno, más allá, bueno, la situación en España económicamente, bien lo decís, pero también es muy contradictoria. Bueno, hoy día mejor que no lo enciendan porque puede ser uno de los días más caros de la luz que hay en los últimos meses. Este 20 de agosto. Hagan el favor de coger el abanico en vez del aire acondicionado. Pero es muy contradictorio porque de la misma manera que tú dices eso, que lo dices correctamente, exactamente, porque lo has comprobado tú en primera persona, de los casos de los supermercados, Madrid está vacío. Es decir, Madrid se ha ido todo el mundo. Es decir, están a reventar las playas de no sé dónde, las playas pero de no sé Madrid qué. Pero Madrid tiene truco, Luis. Porque hay mucho madrileño que tiene piso en la costa. Sí, no piso, no, y tiene pueblo. Y tiene pueblo. Y tiene pueblo. Y que se puede ir al pueblo. Que si te vas al pueblo lo que cambia es el bolso de ropa. Quisiera aprovechar, decía Fran Trejo que va a empalmar el presidente del gobierno con esa gira por varios países, entre otras por Mauritania. Y yo no puedo evitar preguntar si se va a llevar a la cuñada. A ver, yo no sé si es cuñada o no es cuñada. Yo lo que he leído en la prensa que es la protegida del ministro Álvarez. Del ministro Álvarez. Y que presenta, hablamos de la pareja del japonesa de Azagra, del hermano de Sánchez. Eso es, para situarnos. De David Azagra, a la postre David Sánchez. A la postre Pérez David Castejón, ¿no? Y para la cual presuntamente se había preparado un puesto en la Organización Mundial del Turismo tras una suculenta subvención del gobierno de España, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no sé si es Hazte Oír o Manos Limpias la que ha pedido a la juez Vilma en Badajoz que también cite a declarar a esta señora, pues yo creo que es importante saber cuáles son los motivos por lo que llegó a ese puesto de alta dirección, porque no ha entrado de secretaria, no ha entrado en un cargo de alta dirección. Y al igual que existen los correos electrónicos, como hemos visto estos días, de la creación de los despachos y del puesto de trabajo de David Azagra en Badajoz, también existirán los mismos correos sobre la presunta creación de este puesto de trabajo en la Organización del Turismo. Pasa que hay que ser rápidos y trabajarlos porque si no van a intentar de hacer lo mismo que alguien intentó hacer en la Universidad Complutense de Madrid tratando de eliminar la sociedad Inmarc de la cátedra de la señora Gómez. ¿Vale? Yo creo que ahí hay que ser muy rápidos y tratar de incautar esa serie, ese tipo de correos, ¿no? Porque al final estamos hablando de 500.000 de euros y puede parecer que no es nada, pero ese 500.000 de euros de subvención a la OMT, más las oficinas que se le regalaron por 40 años, más el arreglo de esas oficinas, eso sale de los bolsillos de nosotros, de todos nuestros televidentes y de todos nuestros compatriotas. Esa suma de todas esas cosas, más otras muchas cosas evidentemente, hacen que tengamos un déficit del 108% sobre nuestro PIB. En cualquier caso, no sé de qué os sorprendéis, porque en este país no hay nada como la familia, y así lo estamos viendo ahora con el gobierno de Illa. Es decir, no hay nada como la familia, y el señor Illa, nada más llegar de su despacho en la Generalitat, está metiendo a todo el mundo, macho. Al primo del secretario de organización de no sé qué, al sobrino una de las cosas que les ha llevado más tiempo a negociar era el mantenimiento de toda la estructura de los independentistas de Esquerra Republicana, de mantener toda esa estructura dentro del actual gobierno, ¿no? Ampliar la estructura. Si aquí da igual, si lo pagamos nosotros. Cada vez tenemos más funcionarios, cada vez hay más puestos de personal de la administración. Exacto, no, pero de personal de confianza de la administración. Es decir, es que no nos sorprende nada. Es decir, todas las líneas rojas que nos sorprendían en anteriores gobiernos, este gobierno las está sobrepasando y ya no nos sorprende nada. No nos sorprende nada y dejamos apartados cosas fundamentales. Es decir, a mí me preocupa mucho lo de Begoña Gómez, y lo del señor hermano del presidente, pero me preocupa mucho más que una organización terrorista felicite a nuestro presidente de gobierno. Es decir, que una organización como Hamás felicite al presidente del gobierno por el tema de la crisis de tal. Me preocupa mucho más que el presidente de este gobierno no haya dicho nada desde hace no sé cuánto tiempo por la crisis que estamos viviendo con un país hermano, que es Venezuela. Eso sí que me preocupa mucho más, probablemente, que eso. Pero es que todas las líneas rojas de este gobierno las van superando y nosotros lo vamos asumiendo con naturalidad. Tiene una solución muy fácil, y ya que el Partido Popular siempre está diciendo soluciones, tiene una solución muy fácil y es la modificación de la ley electoral. En el momento que modifiquemos la ley electoral, vamos o a mayorías
o vamos a segunda vuelta, que nos dan un gobierno o bien de derecha o bien de izquierda, pero nos evitamos gobiernos que dependan de los nacionalismos. En este caso depende de los independentistas, depende de los proetarras y depende de los de las nueces, es decir, el Partido Nacionalista Vasco. Con lo cual, mientras Sánchez tenga la suerte de poder montar un gobierno con toda esa escoria política, vamos a sufrir todo lo que estamos sufriendo. Con 121 diputados. 121 diputados, que probablemente es uno de los... Sí, Luis, pero suma 176 con toda sí, la basura. No, evidentemente, pero si está tiene todo el derecho del mundo, porque la por democracia supuesto, es eso. Por supuesto. Pero digo que sí, es uno de los peores resultados que tiene el Partido Socialista en su historia, con 121 diputados en el Congreso, en el Congreso Nacional. Y que estamos viviendo una situación de política interior, pero también de imagen internacional tremenda. Hemos tenido miembros de este gobierno que han felicitado al señor Maduro al día siguiente de una estafa política, como ha sido la señora Mónica García, por ejemplo. Veremos hoy cómo Zapatero ha sido denunciado por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Ayer precisamente contábamos a nuestros telespectadores cómo los amigos, los socios de Pedro Sánchez le están animando a que reconozca el fraude de Venezuela como lícito, y sabemos todos de quiénes estamos hablando. Venga, que es verano. ¿Y qué pasa en verano? ¿Qué queremos lucir tipazo? ¿Que no están a tiempo? Eso lo dirán ustedes. Les voy a hacer una sugerencia para que se quiten de encima 2 kilos en 48 horas, que sí, y con garantías, verán. Si les gustaría perder unos kilitos de más, volver a utilizar pues aquellas prendas que tanto les gustaban, esos bikinis, esos bañadores, Naturhaus les trae la forma más rápida y también la más eficaz de hacerlo. Miren, en tan solo 2 días podrán bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni tampoco pasar hambre, porque el Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida, lo hacemos con asuntos muy potentes que no les adelanto, pero que les van a entusiasmar, ya verán. ¿Perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Quantin Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Quantin Nanotech. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día.
Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. ¿Cómo no van a entusiasmarles los asuntos que tenemos preparados en esta parte del programa? Una España desbordada por la inmigración ilegal, un Partido Popular pidiendo, exigiendo a Moncloa que declare la emergencia migratoria una viruela del mono avanzando. España líder en contagios, se lo comentábamos ayer, y una ministra de Sanidad, bueno, en fin, que ya saben, ella es más de repartir condones entre los jóvenes que de comprar las 200.000 vacunas, que por cierto lleva 4 meses retrasada en hacer, en fin, estas compras. Tenemos muchísimo más, como por ejemplo que en breve creo recordar que será el próximo 5 de septiembre cuando se abrirá, cuando tendrá lugar la apertura judicial, se lo comentábamos, la más desoladora de toda la historia, con un presidente inexistente, sin presidente a la vista, y con un fiscal general, pues, en vilo, en fin, de funambulista, si me permiten la expresión. En fin, ¿qué podemos pensar, señores? Luis Magán, Luis Trejo, de esta situación. Llevamos con la renovación del Consejo General del Poder Judicial años y ahora resulta que abrimos así, esta es la apertura, sin presidente y un fiscal general en la cuerda floja. Están hablando permanentemente muchos elementos políticos de la politización de la justicia. Yo hablaría de la de todo lo contrario, quiero decir que los jueces desafortunadamente están muy condicionados por la situación política que vive este país. Esto no había sucedido en la vida. Es verdad que siempre ha tenido un sesgo conservador la justicia, pero un sesgo conservador profesional. Es decir, la gente podía poner en duda las resoluciones de los jueces, las sentencias de los jueces, pero no eran previsibles. Es que ahora desafortunadamente hay algunos juzgados que son absolutamente previsibles, y ya no digo el más alto de este país, que es el Tribunal Constitucional, en donde bueno, cualquier cosa que llegue ahora, no, das por hecho que no es un tribunal. Exactamente, que no es un tribunal, pero así se la declara, Tribunal Constitucional, que cualquier caso que llegue, das por hecho que va a ser al servicio del gobierno de Sánchez. Es tremendo. Es decir, el bloqueo que existe se debe. Éramos muy optimistas, porque yo recuerdo en alguna ocasión, cuando hemos estado aquí, cuando se llegó al acuerdo, en este mismo programa, dábamos por hecho que era un gran paso, un salto. Pero no pensamos que la barrera, el muro que ha levantado el presidente de gobierno, alcanzase a todos los niveles. Y alcanza a esos niveles cuando, en este caso, que son temas muy de la carrera y muy específicos, porque están hablando de que los dos candidatos son candidatos progresistas, es decir, uno es más progresista y la otra es más cercana a los intereses o a los, digamos, un poco a las políticas de Moncloa. Pero yo creo que podrían llegar a un acuerdo de alguien que representase profesionalmente los intereses de toda la judicatura, y no llegan porque entonces, desafortunadamente, están en trincheras que ha acabado fundamentalmente este gobierno. Es que entonces para eso de lo que tenemos que acabar es con las trincheras. Debemos acabar con las... En este país es muy difícil. Sí, estoy de acuerdo, pero los jueces deben de estar fuera de asociaciones, sean progresistas, conservadoras o de los usum corden. Es decir, tú eres juez, vas a juzgar y no debes de estar en ninguna asociación que te pueda vincular con la izquierda y con la derecha. Es la única forma de que podamos mantener una justicia totalmente independiente. Pero yo recuerdo el día que la Unión Europea forzó a Pedro Sánchez a llegar a un acuerdo en base a lo que le decía el Partido Popular, yo dije aquí en este gobierno, digo, ha sido la izquierda la que me han tenido bloqueado estos 5 años el Consejo General del Poder Judicial, y va a ser la que lo tenga bloqueado a perpetuidad. Yo lo decía antes cuando empezamos el programa, tal y como está el acuerdo sobre el Consejo General del Poder Judicial, no vamos a tener un presidente del Consejo General del Poder Judicial en años. Es decir, hay que modificar esa ley, esa legislatura.
porque los dos quintos siempre van a impedir que se pueda elegir a uno de ellos. Siempre van a elegir. El propio presidente tampoco va a tener la posibilidad de inclinarse en las votaciones a favor o en contra. Es decir, no, su voto no va a valer dos. No, su voto no es de calidad. No, su voto ya no es de su voto no es de calidad. También tienen que aprobar por dos quintos, con lo cual va a haber un bloqueo continuo del Consejo General del Poder Judicial. Yo dudo, salvo que el Partido Popular se baje los pantalones como hizo con el Tribunal de Cuentas, yo dudo que vayamos a tener un presidente del Consejo General del Poder Judicial. Y es precisamente por ese input y por esa cláusula que incluyó el Partido Popular de una mayoría reforzada. ¿Por qué? Porque si no se da lo que estamos viendo, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional. ¿Quién iba a suponer que el Tribunal Constitucional se iba a convertir en un tribunal de casación y se iba a elegir en una instancia superior al Tribunal Supremo? Ahora, yo sinceramente, si soy el Tribunal Supremo, la Audiencia Provincial de Sevilla, y un no tribunal me da una orden, yo no voy a cambiar una sentencia. Sinceramente, yo no voy a cambiar una sentencia. Pues vamos a ver cómo se explica, siguiendo en el Consejo General del Poder Judicial, la siguiente noticia. Miren, los vocales del Consejo General del Poder Judicial, afines al gobierno, vetan una condena a sus ataques a la independencia judicial. Sobre este asunto recuerdo que se habló ayer en este programa largo y tendido. Miren, los vocales del bloque izquierdista del CGPJ ha descartado incluir en el orden del día una propuesta de independencia del Poder Judicial firmada por el ala conservadora. La mencionada propuesta hacía alusión a las críticas sobre la aplicación de la ley de la amnistía promulgadas por los miembros del gobierno. El Ejecutivo acusó a los jueces del Tribunal Supremo de extralimitarse al no perdonar la malversación a Carles Puigdemont. El Consejo General del Poder Judicial, que tiene entre sus funciones principales la defensa y garantía de la independencia judicial, ha rechazado condenar las palabras de los miembros del Consejo de Ministros elegidos por Pedro Sánchez. Ahora les voy a aportar más datos, ahora les daré más información, pero bueno, con estas líneas creo que es suficiente, ¿no?, para poder reflexionar sobre qué nos espera en el próximo curso. Ellos lo justificaban, ellos han justificado esta postura debido a que el pleno que se había convocado era un pleno extraordinario y que su fundamental tema del orden del día era la elección del presidente del Consejo del Poder Judicial. Ellos están enrocados, digo, cuando hablo de ellos hablo del bloque izquierdista del Consejo de Poder Judicial, están enrocados en que tiene que ser una mujer, porque dicen que representa más, porque no ha habido ninguna mujer presidenta del Consejo de Poder Judicial y porque representa más en estos momentos a una judicatura que me parece que está del orden del 53% las mujeres. Ahora mismo hay el 53% de los 5.000 y pico jueces que hay en España, el 53% es mujer. Yo creo que es una excusa para intentar bloquear algo y para intentar mandar un mensaje de adhesión a los postulados del gobierno. Pero eso es de verdad que es tremendo. Es decir, tenemos que tener un sentido del Estado mucho más generoso por parte de cualquiera de los que estén en la trinchera. Es decir, una cosa son los planteamientos políticos y otro es digamos, un poco el espacio en común que tenemos que vivir todos. Y ese espacio en común teníamos que ser un poco generosos y buscar una alternativa. Si no encuentran en ninguno de los dos candidatos las idoneidades que piensan que tienen que tener, busquen un candidato. Entre 5.000 y pico jueces yo creo que habrá candidatos formidables, candidatos y candidatas. Tienen que formar parte de... ¿Del Consejo? Claro, tienen que formar parte del Consejo. Bueno, pues entre los 20 miembros no hay nadie que sea lo suficientemente transparente para cualquiera de las dos trincheras. Mira, Luis, después de discutir lo que estamos discutiendo sobre la posibilidad de entrar un nuevo punto en el orden del día de ayer para el tema de la independencia, para estar a favor de la independencia judicial y negarse a ello, ya me lo está diciendo todo. Es que sí, ya me lo está, es que eso ya me lo dice todo. Es decir, vamos a ver, vamos a meter un punto en el orden del día para defender la independencia judicial. Y te vienen los vocales supuestamente de izquierda y te dicen, no, señores, es que esto es para elegir al presidente del Consejo General del Poder Judicial. Toma castañas pilongas
¿Y usted no quiere ser independiente? No, yo no, yo quiero depender de Sánchez, que es lo que me ha nombrado. Ah, no, yo de Bolaños, porque, joder, es que el bien peinado, es el que le dijo, me dijo que sí. Bien peinado. No, es que no, yo dependo de Pumpido, porque es que le debo obediencia, no, es que yo dependo de Martínez Campo, porque estuve trabajando con él. No, es que al final, o hacemos lo que yo comentaba antes, y alguna vez algún gobierno que entre, si realmente tiene vocación de Estado y vocación de crear una justicia totalmente independiente, tendrá que legislar, porque recordemos una vez más, el problema de la justicia viene desde el año 1985, desde que Felipe González metió la mano en la Constitución española y modificó las mayorías de la forma de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Ahí está el grave problema de la justicia. O lo corregimos desde la base o seguiremos con ello. Y el Consejo General del Poder Judicial totalmente bloqueado. No, no lo van a permitir. Las izquierdas lo van a permitir porque consideran la justicia y sobre todo consideran los jueces parte de la ultraderecha y de la derecha. Quiero decir, porque ellos, que yo he oído en la radio hace poco tiempo a un individuo que decía que, claro, como hay familias que no se pueden permitir el lujo, o hay personas que no se pueden permitir el lujo de estar estudiando hasta los 29 años para hacer la oposición de los jueces, no pueden ser jueces. No, perdone, es que hay mucha gente que no tiene coco para ser juez, no, que no tiene formación para y ser hay juez, otra cosa, que no tiene capacidad para ser juez. Y hay otra cosa, y hay personas que se escuernan y se dedican 8 horas a estudiar y 8 horas a trabajar. Exacto. Para sacarse una carrera. Exacto. En cualquier caso, llama poderosamente la atención, ¿verdad?, que se frene una propuesta de independencia cuando estamos hablando, ni más ni menos, ¿verdad?, que diría que el del Consejo General del Poder Judicial, solo y exclusivamente para no incomodar al gobierno. Perdónenme, pero en breve vamos a hablar de Venezuela y no me pregunten por qué. A mí me parece que esto tiene muchísima relación. Cambiamos de asunto y ojo que la cosa se pone tensa. Miren, el Partido Popular está exigiendo a Moncloa que declare la emergencia migratoria en toda España y que se solicite ya de una vez por todas la ayuda a la Unión Europea. Bueno, a mí me parece una ingenuidad, pero naturalmente es más que necesaria. Las crisis migratorias continúan abriendo heridas, ya lo saben, entre el gobierno de España y la oposición. Esta vez, después de meses de llegadas masivas de inmigrantes a las costas de Canarias, el Partido Popular ha presentado una proposición no de ley con medidas concretas para paliar la presión asistencial que sufren las comunidades autónomas. Así lo ha explicado justamente hoy la vicepresidenta de Igualdad, Conciliación y Políticas Sociales del Partido Popular, quien ha exigido al presidente del gobierno que declare ya el estado de emergencia migratoria en todos los territorios españoles y que deje ya de tachar a los gobiernos autonómicos de insolidarios. La Popular ha destacado que la competencia en esta materia pertenece al gobierno central y que la política migratoria es una cuestión de Estado. De esta forma, recrimina al líder del Ejecutivo Central que no exista una hoja de ruta común para afrontar el reto migratorio al que se enfrenta el país, destacando que las comunidades autónomas están hasta arriba y que no tienen más medios para afrontar esta situación. Pero esto no solamente es un asunto de orden económico, señoras y señores, también es una cuestión de seguridad. Y quien quiera considerar esta declaración un delito de odio tendré que contestarle que esto es estar al servicio de la verdad. Es imposible continuar en esta situación, señores. Ahora vamos a compartir con ustedes más noticias de hoy mismo en torno a esta circunstancia, a este desbordamiento, que por cierto, la presidenta de la Cruz Roja en El Hierro habló de invasión. Bueno, hay que ayudar a los, evidentemente hay que ayudar a los países subsaharianos con sus dificultades y tal. Pero quiero recordar algo, datos, no opiniones, no voy a dar una opinión, voy a dar datos. El 16,9% de la población mundial, de los 8.000 millones de personas que somos en el mundo, son africanos. Es decir, hay 1.200, casi 1.300 millones de africanos. Hay países que tienen 195 millones de personas. O sea, que son casi 5 veces lo que tenemos nosotros. Perdón, sí, 4 veces lo que tenemos nosotros, 4 veces y pico, como Nigeria. A nuestras costas ilegalmente llegan este semestre, este primer semestre del año, han llegado como el 90% más de los que llegaron el año pasado y es
sido como del orden de 30.000 más todos aquellos que se quedan en el mar, desgraciadamente. Hay que ayudarles, evidentemente. Los países desarrollados, hay que ayudar a estos países, pero no podemos albergar a toda esta gente. Es decir, es que de ese 16,9% de población, de esos 1.200, casi 1.300 millones, más del 60% son gente, chavales jóvenes. Es decir, la población joven que tiene expectativas de futuro, que quiere tener expectativas de mejor y tal, son cientos de millones. Y la sociedad, ni la española ni la europea, puede albergar eso. Vayamos al origen, vayamos a ayudarles allí, pongamos todas nuestras capacidades, inteligencias, ideas que podamos tener para que los lugares de origen sean tan atractivos como para quedarse allí. Estamos hablando de una situación de emergencia. El Partido Popular, insisto, exige al gobierno central que declare la emergencia migratoria. Quiero recordar también que estamos en una situación muy complicada con otra emergencia sanitaria, la viruela del mono llega del continente africano. No hay ningún tipo de control en nuestras fronteras para que toda esta inmigración ilegal, absolutamente incontrolada desde todo punto de vista, no solamente sobre sus nombres o su edad, sino también sobre su situación de salud, que se despliegan por todos los territorios de España. Fran Trejo, no sé qué análisis haces de esta circunstancia. Yo la verdad que siempre he dicho que una inmigración ilegal desvirtúa a los inmigrantes legales que hay en España y que están dignamente ganándose su dinero y trabajando. Honradamente, ¿eh? Además. Eso está por alto. Yo, ante una situación. Y haciendo un servicio extraordinario que España necesita. Y hablo de, por supuesto, de inmigración del otro lado del mundo, de inmigración también del Magreb, pero son. Y vamos, y nos rendimos y con los brazos abiertos y entendiendo que vienen a ayudar y que vienen a hacer más grande este país. Pero oiga usted, una cosa es una cosa y otra cosa es bien distinta. Yo soy de la condición de la inmigración en origen. Es decir, si necesitamos 1.000 contratos, traemos a 1.000 personas, podemos traer a 1.100, es decir, y de la inmigración legal, la inmigración ilegal no. Antes no sé quién ha sido, si era Luis o usted misma la que comentaba que a ver si nos ayuda Europa. Europa no nos va a ayudar nunca. Aquí no, que, he sido yo y además me he reído. Aquí lo que un gobierno que tenga los pies sobre la tierra, lo primero que tiene que hacer es suspender el tratado de Schengen. Es decir, esto de libre circulación entre fronteras, nanay. Porque si no recuerdo mal, el último acuerdo que alcanzó el presidente del gobierno con la ex canciller del gobierno alemán, Angela Merkel, fue que Alemania nos exportaba una serie de inmigrantes ilegales que habían entrado en su terreno a condición del apoyo de Alemania a España dentro de la propia Unión Europea. Con lo cual, si empezamos a cerrar Schengen, por la parte de arriba no nos van a entrar. Y por la parte de abajo lo que tenemos que hacer es endurecer las fronteras. Tenemos que endurecer las fronteras porque, claro, es que también ya está bien de decir vamos a los países de origen, que sí, es verdad, hay que ir. Pero el ejemplo lo tenemos con Marruecos. En el Reino de la Agüita tenemos todo tipo de ayudas. De ayudas al campo, de ayudas a la policía, de ayuda a la misma estructura del Estado, y nos lo siguen enviando. Nos lo siguen enviando. Pero sin embargo no hay ayudas para la policía española. ¿Esto, verdad, no les parece a usted un choteo? Resulta que el presidente del gobierno no hace más que mandar, como bien está diciendo Fran Trejo y como bien naturalmente ustedes conocen, si son seguidores de este programa, partidas de dinero para la policía, para su avituallamiento, para transporte. Está todo en el BOE. Y en España no. Y en las policías tienen que quejarse ante Marlaska, como les contaba, por ejemplo, ayer mismo, cuando decían que no tenían EPIs para enfrentarse a la viruela del mono, que llega de África. No es delito de odio, es conocimiento, nada más. Verán, no solamente entran por las islas ni por el estrecho. El Colegio de Abogados de Madrid está hasta el gorro. Está cansado, está harto y está pidiendo a Marlaska que haga algo ante el caos de los inmigrantes en Barajas. Lo saben ustedes, ¿verdad? Una de las puertas mayores de entrada de inmigrantes ilegales en España. El ilustre Colegio de Abogados de Madrid ha elevado ante el ministro de Interior
Fernando Grandez Marlaska su queja por el caos en el aeropuerto de Madrid-Barajas en relación con la asistencia jurídica a los solicitantes de asilo. El decano Eugenio Ribón señala que es una experiencia caótica y desmoralizante para los abogados y para los afectados. Señor ministro, esta situación no es tolerable, denuncia. Hemos visto, señoras y señores, a lo largo de todo el invierno a personas hacinadas en Barajas. Y yo me pregunto, ¿qué pasaría si de pronto llega a Estados Unidos un avión portando a tropecientas mil personas que cuando se bajan del avión no pueden justificar que tienen sus papeles en regla y que tienen naturalmente un... Un visado de trabajo, una autorización como turistas. ¿Saben lo que van a hacer allí? Van a decir a ese avión que se vuelva por donde ha venido. ¿Qué hacemos nosotros acogiendo aviones y aviones y aviones atestados de inmigrantes ilegales? ¿Qué estamos haciendo? No, además de verdad, no, aquí este es otro falso mito de la izquierda, ¿no? Y hay que terminar con él, porque cuando intentamos hablar de la llegada de inmigrantes ilegales y hacer análisis sobre qué suponen para Occidente o para las sociedades occidentales, siempre se tacha a la gente de xenófoba. Y no hay que tratar a la gente de xenófoba, hay que coger el problema por los propios... Al toro por los cuernos, los que cuernos, estamos, ¿no?, en España. O a la zanahoria por el rabo, ¿no? Por el rabo. Como se suele decir, ¿no? Yo creo que es un tema que tenemos que tocarlo y que tenemos que analizarlo, es verdad, desde un punto de vista serio, porque al final son seres humanos, ¿no? Pero también serio desde el punto de vista de qué suponen para las sociedades. Todo, lo primero que te dicen es, nosotros salíamos e inmigrábamos. Sí, sí, claro que sí. Pero hay una gran diferencia, cuidado. Pero hay una gran diferencia. Nosotros es verdad que durante la Guerra Civil hubo muchos españoles que se fueron hacia Argentina, muchos concretamente gallegos y demás, pero la mayoría han vuelto y otros han quedado allí. Y hubo otros muchos, que es lo que echa siempre la izquierda, ¿no?, en cara a la gente que nos dedicamos a analizar desde otro punto de vista. Dice, no, es que claro, y cuando la gente se iba a Alemania, ¿qué? La gente iba a Alemania... Y estoy cansado de repetirlo, iba con un contrato de trabajo bajo el brazo. Si no había contrato de trabajo, te expulsaban dentro de un mes. Cuando un inmigrante español estaba trabajando en Alemania, durante los 10 primeros años, si había un alemán y un español, cada uno ganaba 2.000 euros, por ponerle un monedo ahora, el español cobraba 500 euros más, pagaba más y menos, cobraba... pagaban más impuestos. Y cuando iba a quejarse, porque eso también me lo han contado, es decir, cuando hablas con la gente de la calle, con la gente que está allí y te cuentan, sabes. Cuando hablas de boca, como hacen muchos miembros del gobierno, te equivocas. Y para los del buenismo, para los cínicos, para los ignorantes, para todas aquellas personas que se quieren colgar la medallita de la solidaridad, panda de memos y de memas, las mafias de la inmigración en Senegal, solo por ponerles a ustedes un ejemplo, ingresan 14 millones e incrementan un 126% la llegada de subsaharianos a Canarias. La West Africa Atlantic Route trajo a Canarias un aumento de 126,1% de migrantes transsaharianos y subsaharianos hasta sumar a 12.440 personas en lo que va de año. Y no hemos terminado 2024. Los últimos datos del Ministerio del Interior a los que ha accedido Vox Populi, medio en el que nos estamos basando para esta información, señalan que desde el 1 de enero al 15 de agosto de 2024 a Canarias han llegado 22.304 personas por vía irregular, es decir, la misma población que tiene el barrio de Almenara, por ejemplo, en el distrito de Tetuán de Madrid, por poner un ejemplo. Asimismo, han aumentado
aumentado un 143% las llegadas en lo que va de 2024 a Ceuta y a Melilla por vía terrestre, 967 personas sobre el mismo periodo del año anterior. Ayer, ¿verdad?, lo recuerdan, les contábamos cómo Ceuta está pidiendo la emergencia, no pueden más, es absolutamente imposible, y mientras tanto estas mafias de tráfico de personas, que ya saben ustedes que también es tráfico de drogas, es inherente tráfico de personas y tráfico de drogas, se están forrando. ¿Gracias a quién? A una panda de cretinos que estamos aquí quitándonos el pan de la boca para dárselo a ellos. Hay que ser payasos, señoras y señores. El problema de la inmigración no es un problema nacional, es un problema mundial, quiero decir, en los casos de... Mal de muchos, consuelo de tontos. Evidentemente, en el periodo de la presidencia de Biden, que termina este año, no sé si han llegado 8, 9, 10 millones de inmigrantes ilegales. Estados Unidos tiene 50 millones de inmigrantes, es el 15% de su población. Pero además es un problema mundial, pero hay que afrontarlo con inteligencia y no con estereotipos y con papel que sobre el papel aguanta todo, y con utopías de la izquierda y de la extrema izquierda que dice verdaderas tonterías. Es decir, hay que utilizar la inteligencia y disponer de los recursos necesarios para afrontarlo, porque esta tiene la inmigración ilegal tiene una derivada de otros temas que son muy delicados, el tema de la seguridad, el tema de que hay muchos inmigrantes que se sienten desprotegidos, inmigrantes legales que se sienten desprotegidos cuando llegan estas personas, el tema de la explotación de ellos mismos cuando llegan, que hay depravados, hay empresarios depravados también, porque hay gente mala en todos los sitios que los utilizan o los pagan o los les dan trabajo en unas condiciones lamentables. Es decir, es un tema prioritario y en un país fronterizo como el nuestro. Claro, es que lo hemos hablado en muchísimas ocasiones, la inmigración ilegal tiene un riesgo. O son víctimas o son verdugos. Y yo creo que aquí también tenemos muchísima experiencia. Miren, el gobierno sigue imponiendo, porque el gobierno no sabemos muy bien, ¿verdad?, qué pacto tiene con Mohamed VI, que el tío se va gastando el dinero. Pues es un país rico, no se vayan a creer que es un país pobre, que está en las últimas, pero bueno, no sabemos muy bien qué hace el señor Sánchez haciendo genuflexión frente a Mohamed VI, mientras que se trae a todos sus súbditos para que les demos de comer nosotros. Bueno, pues sí que el gobierno imponiendo a los pueblos remesas de inmigrantes sin previo aviso. Miren, ahora, por ponerles un ejemplo nada más, ahora, noticia de hoy, de hace un rato, 120 a Monterroso. El alcalde del municipio lucense, Eloy Pérez, ha denunciado la total improvisación, la falta de planificación del gobierno con las personas migrantes, y ha pedido ya explicaciones tras conocer a través de una ONG que 120 inmigrantes de Mali han sido desplazados a su localidad. Oiga, sin previo aviso. El regidor, naturalmente, ha lamentado la gran preocupación que existe en la villa, por la que urge al gobierno del estado a dar las oportunas explicaciones. Miren ustedes, me río yo de Janeiro, este no va a dar ninguna explicación. Fíjate, y el tema de Galicia saltaba a la prensa a principio de verano, ¿no? Y la gente dice, es curioso que el gobierno no impone inmigrantes ilegales a aquellos municipios en los que gobierna el Partido Popular. Es decir, se lo lleva con premeditación y alevosía, como se decía en otro momento de la historia de nuestro país, y se los deposita. Imagínate los pueblos gallegos son pequeños, son aldeas. Algunos tienen 100 habitantes, otros 500, ya se consideran pueblos grandes con 1.000 o 1.000 y pico, si te sueltas 50 personas aquí. Yo te pongo, por ejemplo, el caso de Mérida, que en uno de los repartos no sé si le tocó 100 o 200 inmigrantes. Mérida es la capital de Extremadura, está en la provincia de Badajoz, y tiene entre 60 y 70 mil habitantes. Bueno, pues se pidió el alcalde de Mérida hasta 800 o 1.000 inmigrantes, que hizo el arreglo del albergue municipal, no sé qué, y de hecho creo que quería recibir a algunos más. Y me dice, bueno, ¿cómo estás metiendo a 1.000 personas o 1.000 y pico de personas en una población de 60.000? Es una barbaridad, porque al final, y esto lo veo cada vez que estoy por allí,
son chavales que te da lástima verlos, porque te da lástima verlos. Porque, o te da miedo verlos. Te digo la otra variante. O sea, la diferencia es género. Pero yo te voy a decir la otra variante. Te da lástima verlos porque los ves jóvenes con ganas de trabajar y no encuentran trabajo. ¿Vale? Y están deambulando por los centros comerciales, pero también a su vez dan miedo, claro. Porque hay muchas personas mayores que cuando se les acercan a ellas temen que les vayan a quitar el monedero, que le quiten el euro del carrito del supermercado, que las o que no se la quiten, sino que les el 38% de las violaciones cometidas en Almería, provincia, por poner un ejemplo, son extranjeros. Hay miedo a un apuñalamiento. Hay miedo a palizas desatadas que no hemos conocido jamás en España. Esta es una realidad, no es delito de odio. Es constatar una realidad. Y yo de esto, ya saben ustedes, mis queridos amigos, que sé mucho por un programa de esta casa de referencia, La Huella del Crimen, No Hablamos por Hablar. Esta inmigración ilegal e incontrolada está creando un problema de seguridad en España que puede terminar en un enorme drama, señores. Pero si tenemos el caso del suceso dramatiquísimo que ha sucedido en Mocejón, en Toledo, es decir, hace 10 años, si hubiera sucedido una situación así, nadie hubiera sospechado ni puesto en las redes sociales, bueno, no existían, pero que si no hubiera comentado nadie nada acerca de la sospecha de que pudiera ser un emigrante ilegal. Hoy, desafortunadamente, todo se ve. Y por último, y perdóname, solamente una cosa. La mirada, el comentario que se ha hecho tú es totalmente acertado. Es decir, la mirada de un joven, tú lo consideras, que te da una cierta pena. Perdón, las dos cosas. Sí, una pena, pero una mujer le da un cierto temor. Sí, claro. Desafortunadamente. Y antes de irnos a Venezuela, tenemos preparada una recta final realmente apasionante, señoras y señores, en Venezuela. Permítanme comentarles una última noticia que cerrará este bloque y que, en mi modestísima opinión, también tiene muchísimo que ver con esta inmigración ilegal absolutamente descontrolada, donde no sabemos a quién estamos metiendo en nuestros pueblos y en nuestras ciudades. Tenemos un grave problema con una emergencia sanitaria. La viruela del mono llega de África. Nuestra inmigración ilegal de puertas abiertas constituye un serio, un enorme peligro. Y ahí tenemos a la ministra, sí, a la ministra de Sanidad, a la de los condones. Condones para jóvenes, esto sí, pero hacer lo que tiene que hacer, ¿para qué, oye? Pues mira, aquí la individua lleva 4 meses retrasando la compra de 200.000 vacunas contra la viruela del mono. Señores, Luis Magán, Fran Trejo, que... ¿qué estamos haciendo? Pero vamos a ver, ¿a quién estamos pagando el sueldo? Pero vamos a ver, lo de esta buena señora no es lo primero. La MEMA, no, ¿era MEMA o MAMA? MEMA mí. Era médica, médica y madre, yo soy médica y madre, tú lo crees, eres tu hija. MEMA mí, médica, madre y ministra. Ah, médica, madre y ministra, sí. Pero lo de esta señora es la hoja de ruta que tiene establecida. Tiene pendiente un medicamento que podría salvar a muchas personas del cáncer, que son 20 millones de euros. Sí, 20 cochinos millones de euros. Sí, no voy a decir lo que pienso porque es delito y penal, así que me voy a callar. 20 cochinos millones de euros. Luego dice que las comunidades autónomas que tiene transferida la sanidad no invierten en sanidad. Y la que realmente tiene que comprar los medicamentos, como es esta buena señora, no hace su trabajo. Exacto. No hace su trabajo. Y el tema de que la Guardia Civil, después de la pandemia que hemos pasado, los 150.000 muertos que hubo durante la pandemia y demás, no tengan EPIs, es para dimisión directamente. Pues efectivamente esta noticia la dábamos ayer. Lo está denunciando, y tengamos en cuenta que nuestra policía se está enfrentando precisamente en esas fronteras invadidas literalmente por la inmigración ilegal, y lo están haciendo, permítame la expresión, a pelo. Es vergonzoso, es lamentable, y desde luego que la señora Mónica García, que con independencia naturalmente de que sea tan torpe, de estar retrasando durante 4 meses 200.000 vacunas, pero ¿a qué se dedica esta individua?
es médica y madre, a lo mejor es que tiene una consulta y a lo mejor le lleva mucho tiempo a sus hijos, me parece bien, váyase a casa, Mónica García. Vergonzoso el medicamento, efectivamente, en este último minuto, para aquellas personas que nos están viendo, que sufren y que padecen de cáncer, y que está inútil, absoluta inútil, se esté gastando el dinero en otros menesteres y esté negando la vida a los enfermos que han pagado impuestos en este país y que han hecho grande este país, pero sin embargo tenemos que estar dando la sanidad gratuita a los inmigrantes ilegales. Mire usted. Bueno, en cualquier caso, la sanidad es universal y debe ser universal porque es una conquista que hemos hecho. Pero yo le diría a la ministra que haga el favor de llamar a su colega, hoy presidente de la comunidad, perdón, el presidente de la Generalitat, para que gestione lo de las vacunas, porque él lo hace fenomenalmente. Uy, ya. Él lo hizo maravillosamente. Tenemos un gran recuerdo. Magnífico. Ha sido estupenda esa recomendación de Luis Magán. Mónica García, de torpe a torpe. Telefonazo ahí ya. En fin, señoras y señores, en verano o en invierno, las personas que tienen un problema de artrosis en las manos, la verdad es que sufren enormemente y además ven cómo su vida está muy condicionada. Y es verdad que si ustedes sufren de artrosis en las manos o tienen personas cercanas en su entorno que padecen esta patología tan inhabilitante, ya lo saben, ¿verdad? Existen muchos tratamientos analgésicos, antiinflamatorios, condroprotectores, terapia física, calor con baños de parafina, la fisioterapia, pero es que yo les quiero hablar de otro tratamiento que es muy muy eficaz, pero es que es muchísimo más cómodo. Son los guantes de Relax Quantic Nanotech. Verán, en sesiones solo de 20 minutos le dan masaje, vibración, un calor que reduce el dolor y la incapacidad funcional. Estos beneficios están todos demostrados por un estudio clínico multicéntrico. Es muy fácil. Se ponen ustedes los guantes, que son como unos guantes de montaña, para que se hagan a la idea. Aprietan un botón, esperan a que el guante aplique el tratamiento mientras usted descansa o, bueno, puede realizar alguna actividad ligera. Jugar al tenis, no. Pero puede usted hacer otras cosas. Se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar y mucho su beneficio durante la sesión. Los guantes de Relax Quantic Nanotech, de tecnología patentada, van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante. Llame al 900-730-122 y consígalos, además, con un tensiómetro gratis. 900-730-122. Acompáñenos en la recta final del programa porque es potente. Nos vamos a Venezuela. Nosotros desde el Mundo al Rojo sabemos que ustedes, como nosotros, están con Venezuela. Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Bull Seguridad con el Mundo al Rojo. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
Regresamos para abordar la última parte de este programa del Mundo al Rojo en su edición verano para acercarnos nuevamente a Barcelona antes de dar paso a nuestros colaboradores a través de Skype y comentarles algunas noticias como la denuncia que ha hecho Manos Limpias a Zapatero como por crímenes de lesa humanidad en Venezuela o como el Partido Popular pues está pidiendo lógicamente a que digan algo, ¿no? Que diga algo el presidente del gobierno. Mire, se desmorona el montaje del CNI, el TSJ, el rector del Pino descargó y compartió toda la data de las actas originales que obtuvo enviándolas directamente a Antonio Guterres de la ONU, Luis Almagro de la OEA y a Josep Borrell de la Unión Europea. Maduro está en las últimas. No sé si está preparada Azabache. ¿Está Azabache preparada? Muy bien, ahí estamos. Azabache, ahí les estoy escribiendo. Muy buenas noches, Azabache. He leído este tuit que la verdad deja congelada el alma más de uno. Vamos a ver, con toda claridad, aquí hay entes que conocen perfectamente la verdad de este fraude. ¿Es así? No, Azabache, nada, no me escucha, pero no se preocupe, inmediatamente vamos a solventar este pequeñísimo problema de sonido. Estamos con un asunto, hombre, de hondo calado, de enjundia. Estamos hablando de organizaciones que han recibido esta información. Llevamos dándole vueltas a la madre del cordero en este programa, que son las actas de Venezuela. Y al final, ¿qué consecuencias puede tener estos datos que yo les he dado? Mientras que esperamos a Azabache, a mí... vamos a recuperar ahora sí a Azabache. Buenas noches de nuevo, querida. Buenas noches, un abrazo de corazón a corazón a todos los guerreros de luz, amantes de la libertad. Enorme abrazo de corazón a corazón desde España a Venezuela. He leído un tuit recientemente que además está en tu poder, donde cuando menos a una le hace pensar que si todas estas instituciones conocen la verdad, la pregunta es ¿qué está pasando, Azabache? Está pasando que el régimen tirano asesino arremete contra los ciudadanos. Y lo vemos, la verdad es que son incontables ya las familias secuestradas, la gente que está desaparecida, las voces silenciadas. Estoy hablando de activistas, de militares, de policías. Yo tengo que también aclarar, yo estoy en Argentina, yo pertenezco a los más de 8 millones de venezolanos que estamos en el exilio, que es realmente un desplazamiento forzoso y eso es crimen de lesa humanidad. Lo que vemos cada día en Venezuela es que se pierden vidas. Por eso yo siempre uso esta frase, ¿no? El tiempo en Venezuela se cuenta en vidas perdidas. Y lo que vemos es, no son políticos en el poder, son criminales en el poder que han sistemáticamente atacado la vida de todos los ciudadanos venezolanos. Y esta organización criminal, recuerden que siempre lo digo y lo tengo que repetir y el público siempre se renueva. A Venezuela son tres capas, arriba los políticos jugando a la democracia que no existe, más abajo el narcotráfico y mucho más abajo el terrorismo. Convergen fuerzas de otros países en Venezuela que sostienen a la tiranía criminal venezolana. Azabache, me gustaría que pudieras explicar a nuestros telespectadores y a nosotros sí. En el estudio qué puede significar que el rector del Pino descargara y compartiera toda la data de las actas originales, además que obtuvo enviándolas directamente, y voy a dar los nombres, Antonio Guterres de la ONU, a Luis Almagro de la OEA y a Josep Borrell de la Unión Europea.
Lo que estamos viendo es una lucha de tratar el régimen de imponer su relato. La verdad de los hechos es que hoy tenemos un presidente en Venezuela que se llama Edmundo González. En Venezuela no hay democracia, porque si hubiese democracia, indudablemente María Corina Machado sería la candidata y hoy sería la presidente de Venezuela. Gracias a la gestión que hizo María Corina Machado, se pudo demostrar inmediatamente con las actas originales y gracias a lo que ellos llevaron adelante, el sistema de recopilación de datos, pueden demostrar que Edmundo González es el presidente de Venezuela. Pero ahora hay una construcción de relato a través de la tiranía asesina, donde ayer mismo quiso mostrar unas actas que realmente las imágenes estaban hasta, estupor, risa, gente con barbijos, con guantes, manipulando unas actas que no se sabe de dónde vienen, con todo el tiempo que se han tomado en mostrarlas. Y todo esto es para la construcción de su relato. No olvidemos que hay una parte del mundo que apoya a Maduro, y estoy hablando de regímenes no democráticos. También hay una cantidad de países que apoyan la libertad de Venezuela a través de apoyar a Edmundo González. La OEA y la ONU son organismos que deberían funcionar siempre al lado de la libertad y al lado de los ciudadanos. Cualquier cosa que pueda hacer la OEA o la ONU debería ser, y esto te lo digo como ciudadano, debería activar los tratados internacionales como el ARTUPI, el TIAR, la Convención de Palermo. Hay tantos tratados que protegen a los ciudadanos cuando un Estado criminal se vuelve contra ellos y nunca se ha aplicado absolutamente nada. Yo, además de los pronunciamientos que hace la OEA y la ONU y hoy un montón de gente que lo han venido haciendo en estos 25 años, yo quiero saber cuál es el siguiente paso, porque a nosotros no nos sirven pronunciamientos. Con pronunciamientos no salvamos la vida de los venezolanos, con pronunciamientos no detenemos el avance del socialismo del siglo XXI a nivel global. Con pronunciamientos, y yo siempre hago esta frase, ¿no?, este paralelismo que me parece idóneo para el momento: mientras los buenos no hagamos nada y seamos tibios, los malos avanzan sin tregua. ¿Qué quiero decir con esto? Que para que el mal triunfe, mira, nada más le hace falta que nosotros no hagamos nada o seamos tibios. Qué gran mensaje, Azabache. Con él nos quedamos. Te ruego que nos digas cómo podemos seguirte para saber más acerca de Venezuela y para hacerte llegar nuestro apoyo y nuestro amor. Muchísimas gracias de corazón a corazón, como siempre. Síganme en @azabacheonline. Recuerden que la libertad es todo. Sin libertad no hay absolutamente nada. Los abrazo, los quiero y los acompaño siempre. Gracias. Y grito. Gracias por la oportunidad. Y grito de guerra. Y el grito de guerra. ¡Claro que sí! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Olé! Gracias, bella. Buenas noches, Azabache. Es emocionante siempre escuchar a esta mujer comprometida. Al margen de este análisis que ha realizado Azabache, quiero también sumar a la mesa para nuestros invitados la denuncia de Manos Limpias a Zapatero por crímenes de lesa humanidad. Sí. La verdad es que, bueno, pues era algo que venía sobrevolando, si me permiten la expresión y sin maldad alguna, sobre la cabeza del expresidente del gobierno, y al final pues le ha caído, ¿no? Pero sí que me gustaría analizar un poquito el tema este de Venezuela. Tengo aquí varios ítems y es que creo que el primer acierto de Maduro es declararse vencedor de las elecciones al día siguiente esa misma noche del recuento electoral, porque eso lo que les hace es cambiar el paso a María Corina Machado y al mundo González. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Pero claro, es que en Venezuela ha habido un cambio, y es que se ha implicado la población. Sí, y al implicarse la población es cuando Naciones Unidas y la propia Unión Europea y la OEA han tomado notas y cartas en el asunto. Porque claro, ¿por qué ahora se implica a Naciones Unidas, a la Unión Europea, a la OEA y no se implicaron cuando Guaidó, por ejemplo?
Eso es una pregunta muy interesante. Las actas de las que habla Azabache, yo he tenido acceso a esas actas, yo me las he descargado en PDF y está mirando. Y me aburrían soberanamente y bueno, pues me deshice de ellas. Eso es cierto. Eso es como Francisco Trejo que me llama. Y luego, hasta donde yo sé, Nicolás Maduro, el gobierno de Nicolás Maduro, estaría negociando su salida con los Estados Unidos de Norteamérica, para él y para su equipo más cercano, con la presencia, de México como observador. No se nos olvide que el único observador internacional, además del ínclito, es decir, del cuentanubes, del señor Zapatero, que hubo en las elecciones venezolanas, fue la Fundación Carter. Y la Fundación Carter, tras hacer el recuento de las actas electorales, desveló que Nicolás Maduro había perdido por las cifras que realmente conocemos, o sea, 63% para Edmundo González y 37 para Maduro. Con lo cual, Maduro en estos momentos está a punto de dejar Venezuela. No te voy a decir mañana o pasado, pero en unas semanas o en un mes, porque su negociación con el gobierno de los Estados Unidos va a llegar a buen puerto. Pocas personas como el viceadmirante Carlos Molina puede ampliarnos información y puede analizar la naturaleza de la actualidad hoy en Venezuela. Decía Luis Magán, ojalá, ¿no?, a las palabras de Luis Trejo. Fran, perdón, discúlpame, por favor. No tengo nada en contra de los Luises. Como Begoña Sánchez. Muy buenas noches, bienvenido al Mundo al Rojo. No sé si nos... Bueno, estamos hablando al otro lado del mundo, así que es absolutamente lógico que a veces pasen estas cosas. Es muy absolutamente normal. Mientras él llega, llevamos 23 días después de las elecciones. El tío callado. Hay muertos permanentemente, sí, en Venezuela. Hay detenidos que están en las cárceles que están siendo... Y Sánchez torturado. Callado. Y a mí, ojalá que las palabras de Fran tengan razón, pero yo no me lo creo. Estos son comunistas. Bueno, a mí es lo que estos me son llega. Comunistas. Y los comunistas se van a enrocar. Y encima hay países que están detrás de ellos, como son los rusos, como son los chinos, que somos dos potencias, y como es el lavado de manos del personaje detestable que es el presidente de México, el señor AMLO. Y los otros que están mirando, o sea, que están haciendo un juego ahí de sí, no, pero no, pero sí, pero no, como son el señor Lula y como son el señor Potro, son culpables también del mantenimiento de este personaje. Y desafortunadamente ha sucedido esto en un año muy complicado para Estados Unidos. Y desde el otro lado del mundo, como les decía, pocas personas como el vicealmirante Carlos Molina puede situarnos sobre la naturaleza de la situación actual y saber las previsiones que tiene para Venezuela en un país en el que finalmente la población se ha levantado. Don Carlos Molina, muy buenas noches. Muy buenas noches, un gran placer estar con ustedes. Para nosotros un honor, es para nosotros de enorme interés conocer cuál es su punto de vista sobre, no solo sobre la situación actual, sino sobre la previsión que pueda tener el desenlace de este fraude que puede seguir condenando a Venezuela a la muerte y al ostracismo internacional. Sí, recordemos que estos dictadores criminales narcotraficantes juegan al desgaste de las instituciones democráticas y de los países del mundo libre, vamos a decirlo así. Y ellos también juegan a la narrativa de sus aliados, los países de la izquierda, en este caso, lamentablemente, España. Es parte de los aliados de Nicolás Maduro con Yolanda Díaz, Monedero, Zapatero, etcétera, y todos esos izquierdistas rancios que no velan por los derechos humanos, sino que velan por sus propios intereses. El asunto ahora es un poco diferente al anterior, ya que el fraude se ha venido cometiendo desde hace tiempo. En el 2018 Maduro hizo una elección fraudulenta totalmente, no le correspondía.
y porque ya se había agotado el periodo, se supone que había un interinato, y él jugó al desgaste de eso con la oposición venezolana y los aliados del Mundo Libre. En este caso, él juega lo mismo a la gente del Grupo de Puebla, tal como Lula, López Obrador y Petro, ellos juegan, ellos tienen un doble juego. Ellos les conviene que Maduro siga en el poder y que no venga un gobierno democrático, porque saben que Venezuela es el centro de gravedad para mantener a la izquierda rancia en Latinoamérica. Ahora, ¿qué va a suceder? Bueno, por primera vez tenemos un liderazgo consolidado, que es el de María Corina Machado con Edmundo González, y eso hace que la gente sienta cierto optimismo. Por otro lado, sabemos que estos perversos no son democráticos e intentarán todo lo posible para mantenerse en el poder, como ya lo están haciendo, asesinando a la gente, torturando, produciendo que la gente se vaya al exilio. Ellos quisieran que María Corina Machado y Edmundo González se fueran al exilio, porque así los desactivan, evidentemente. Ellos juegan, como digo, al desgaste. Ahora, hay otro asunto que la izquierda, por supuesto, su narrativa lo tapa, que es de una operación de injerencia humanitaria que no se había planteado cuando Guaidó, pero yo creo que es momento de plantearla nuevamente. Recordemos que la injerencia humanitaria se empleó en los Balcanes para intervenir a un dictador y llevar ayuda humanitaria, y en el caso de Venezuela creo que internacionalmente la injerencia humanitaria, esto es una coalición internacional militar para remover al tirano, y una vez removido el tirano, instalar el gobierno legítimamente votado por el pueblo y al mismo tiempo, en paralelo, llevar ayuda humanitaria. Recordemos que Venezuela es un país destruido, y si Edmundo González y María Corina Machado toman la presidencia hoy, dentro de 3 meses les están echando la culpa de todos los males a Venezuela, la izquierda internacional y la izquierda criminal de madurista. De manera que hay que plantearse también a los países aliados que sean más fuertes, y contundentes, porque Maduro está asesorado por la dictadura caribeña más inteligente del planeta, que es el castrocomunismo. Y ellos siempre le decían a Chávez y a Maduro, juega al desgaste, diles que sí, siéntate en una mesa de negociación, prométele todos los que ellos quieran oír para que queden satisfechos, que los gobiernos democráticos cambian y comienzan otra vez el nuevo gobierno que se instale en Estados Unidos, en Chile, en Argentina, o la misma España y Europa. Ellos prácticamente se resetean y comienzan nuevamente negociaciones con los dictadores. Y en el caso del dictador Maduro, se mantiene en el poder. Ese es el juego de los dictadores. Pero repito, debemos estar pensando en una operación tipo injerencia humanitaria, porque Maduro, las probabilidades de que salga por las buenas son casi nulas. Inviables, ¿no? Como sucede naturalmente en cualquier régimen comunista, una vez que están instalados, que salgan por su propio pie o a través de unas elecciones democráticas, es, don Carlos Molina, imposible por su propio pie, porque se apegan al poder. En cuanto a las elecciones democráticas, ya hemos podido ver lo que ha sucedido nuevamente en Venezuela con este pucherazo, con este fraude. Me quedo, don Carlos Molina, usted ha hablado alertando, ¿no?, a los países. Yo estaba pensando en el mío, ¿no?, donde pues Sánchez, el presidente del gobierno, pues está apoyando a Zapatero, que lleva callado y apoyando naturalmente este fraude electoral de Venezuela. Avergonzados estamos muchos en España, porque España, puedo asegurarle que no es Sánchez y que no es Zapatero, y le traslado el amor inmenso de España al pueblo de Venezuela. Pero ¿qué podemos hacer los países? Usted acaba de hacer esa llamada de atención y yo me avergüenzo profundamente de lo que está sucediendo con el ejecutivo de mi país. Bueno, recordemos que yo soy hispano-venezolano. Yo estoy en el exilio, estoy en España.
Y yo voto en España, por supuesto, y lo que observo, lo he dicho en muchas entrevistas, es que la deriva de Sánchez y sus secuaces es prácticamente una copia al carbón del chavismo-madurismo. Y estos izquierdistas radicales de extrema izquierda, porque vamos a estar claros, en España no existe extrema derecha, en España existe extrema izquierda. Lo que pasa es que la narrativa de izquierda, al igual que la del Maduro, es que todos los que no sean de extrema izquierda son golpistas, fascistas, nazistas, corruptos, etcétera. Todos los epítetos que son ellos nos los ponen a nosotros. Ahora, es tristemente ver a nuestra España cómo ha caído con ese gobierno Frankenstein y que está siendo prácticamente dominado por una izquierda radical que no quiere a España. Vamos a estar claros, esta gente no quiere. Bueno, hemos perdido esa comunicación, pero ha sido de enorme interés escuchar a la de un Carlos Molina, que les aseguro van a tener la oportunidad de ver, de escuchar y de atender su análisis en este programa de hoy y en muchísimos otros a lo largo de la temporada. Naturalmente, Luis Magán, Fran Trejo quieren meter cuchara en este asunto de enorme interés. El tema por lo que nos toca España, ¿no? Y qué es lo que ocurriría si saliese Maduro de Venezuela, ¿no? Yo creo que el gobierno de Sánchez tendría un grave problema. El problema de las maletas del Delcy Gate se agravaría. Yo creo que ese es uno, desde mi punto de vista, pienso que es uno de los motivos por los que el propio Rodríguez Zapatero está callado, aparte de que es el embajador de China para todo Iberoamérica, que eso hay que decirlo, hay que reconocerlo, y a Zapatero lo protege a China, igual que protege China a Nicolás Maduro. Recordemos las declaraciones del expresidente González este verano en una entrevista de Objective sobre el batallón de chinos que iban a aterrizar en Caracas para intentar modificar las actas electorales y que eso les llevaba más o menos como un mes. Es decir, un batallón de ingenieros informáticos chinos capaces de meterse en los sistemas y cambiar todas y cada una de las actas electorales. No, eso lo cree ya nadie. Bueno, lo dijo Felipe González. Ya no se cree nadie en el mundo, aunque presente las actas un mes después, que llevamos tres semanas después, que presente las actas de las que hayas intervenido chinos o los hayas intervenido en el Suzucola. No se va a creer nadie. El tema de Maduro es una huida hacia adelante y lo vamos a ver en breve. Y con respecto a lo que se decía y lo que decía el comandante de... El contraalmirante, que vamos a recuperarle de manera El contraalmirante inmediata. Sobre el tema del grupo de Puebla. Hombre, a mí me parece muy triste el corrupto indultado por sus propias leyes de Lula da Silva, que viene a decir que ahora quiere elecciones nuevas. Eso es estar a favor del golpe y del propio Maduro. Vamos a despedir este último bloque dedicado a Venezuela con el contraalmirante Carlos Molina, a quien hemos recuperado. Nos habíamos quedado, estimado señor Molina, precisamente con el cártel de Puebla, ¿no?, al que hacía referencia Fran Trejo aquí en el estudio, y desde luego el peligro que está viviendo España, y queremos alertar desde aquí. Sí, bueno, el asunto es que estoy en el otro continente, ¿no?, gestionando algunos asuntos de la libertad de Venezuela, por supuesto. Sí, le decía que el grupo de Puebla es hispanoamericano o iberoamericano, incluyendo Brasil, pero también incluye a España. El grupo de Puebla es Zapateros y todos los izquierdistas radicales que tenemos en la madre patria, ¿no? Ahora, les decía que Maduro va a decir que ganó el parapeto de las actas. Recordemos que el Tribunal Supremo de Justicia venezolano es pura gente de partido de Maduro. O sea, ahí no hay separación de poderes. Esto para que lo entiendan bien en España, en Europa. No hay separación de poderes. Todo el fiscal, el contralor, todos son fichas de Maduro, que tienen mucho que perder si salen del poder, porque además de que tenemos el Estatuto de Roma que los va a perseguir de por vida, la justicia por violación de crímenes de lesa humanidad,
también ellos van a perder todas sus prebendas y probablemente les confiscarán los miles de millones de dólares que se han robado. Y entre eso, entre esa ecuación está Zapatero, pues ahí hay muchas teorías que dicen que Zapatero, bueno, tiene muchos intereses en España. Y Monedero también, y los podemistas, Pablo Iglesias, la mujer de Pablo Iglesias, etcétera. Ahora, es muy importante saber la estrategia de Maduro. La estrategia de Maduro es una estrategia de desgaste continuamente. Dile sí a todos los gobiernos democráticos que nos apoye Corea del Norte, Irán, Rusia, China, o sea, los gobiernos menos democráticos del mundo, y al final los gobiernos democráticos cambian y se van a quedar tranquilos, y yo seguiré en el poder, dirá Maduro, porque controlo todas las instituciones. Y decía yo antes que en esta ecuación de fraude y de mantenerse en poder de Maduro, una variable diferente es el liderazgo opositor que en este tiempo tenemos, que ha unido a todos los venezolanos. Eso es una utopía lo que dice Maduro. En el exterior los votos eran 98% a favor de la oposición y un 2% al máximo a favor de Maduro. Y en Venezuela el porcentaje fue muy elevado. Y los jóvenes militares que están coaccionados por el clima de terror de Maduro y sus generales y almirantes corruptos, todos sus familiares y ellos mismos votaron por la oposición. Hubo mesas donde votaron, por decir así, 200 guardias nacionales, y Edmundo González sacó el 95% de los votos. Pero esta gente está coaccionada por el clima de terror que hoy vive Venezuela. Bueno, hoy vive y desde hace muchos años, ¿no? Que es prácticamente la copia al carbón del sistema castrocomunista. Esa copia al carbón es el mensaje estrella que nos quedamos esta noche, don Carlos Molina, a través de sus palabras. Copia a carbón. Don Carlos Molina tiene además una dilatada experiencia, ¿verdad? En Venezuela, con Chávez, frente a Chávez. Ciertamente, yo estaba dentro del monstruo como consejero de seguridad y defensa de. Conoce bien Chávez, el paño, ¿verdad? Y esta gente. Estuvo en el caballo de Troya. No son buenas noticias. Exacto, exacto, sí, sí. Totalmente, totalmente. Pues desde ese caballo. Y bueno, espero que esto no pase en nuestro país, España, tampoco, que suceda esto, que lo ha alertado muchas veces. La deriva de Sánchez y Zapatero es hacia una España chavista madurista, caribeñizada. Que no se cumplan sus palabras, don Carlos Molina, que no se cumpla esa lúcida copia al carbón que usted ha expuesto esta noche en El Mundo al Rojo. Tendrán ustedes la oportunidad de seguir a Carlos Molina quizá en esta edición de verano del Mundo al Rojo y con toda seguridad en la próxima temporada apasionante de televisión de este programa. Don Carlos Molina, ha sido un enorme placer, le agradezco mucho su participación. Muchas gracias y saludos a todos los hispanos. Gracias, un saludo. Copia carbón. Sí, no. Venezuela es una dictadura comunista, y todo lo que hay alrededor de Maduro es esto. Ayer me mandaron el domingo, después de las movilizaciones en centenares de ciudades del mundo, entre ellas Madrid, con una participación masiva, que afortunadamente fuimos cientos de miles de personas, tanto venezolanos como españoles, me mandaron una primera de un medio de comunicación de allí. Y dice, notitarde, dice, movilizaciones en el mundo mostraron respaldo al presidente Maduro. La mentira, viven en la mentira, viven en la absoluta mentira. O sea, ellos son así, los comunistas son así. Entonces da lo mismo, quiero decir, es una pena que haya sucedido estas elecciones en un momento tan delicado a nivel geopolítico, con tanta tensión en Oriente Próximo, con tanta tensión en Ucrania, con tanta tensión en Bangladesh y con un año electoral. Es decir, la intervención que él reclamaba, la intervención humanitaria. Humanitaria que él reclamaba, es imposible porque no lo permitiría en una campaña electoral la parte más izquierdista de la Kamala Harris y del Partido Demócrata. Sería impensable, porque en estos momentos puede tener una fuga de
de votos por su apoyo a Netanyahu y a Israel, imagínense que si interviniera y empezasen con el nuevo imperialismo, el Bernie Sanders y toda la gente de la extrema izquierda que está amparada en el Partido Demócrata, le podría suponer la pérdida de las elecciones en Estados Unidos. Entonces es muy difícil, desafortunadamente es muy difícil, pero tenemos que estar continuamente apoyando y denunciando los sujetos y las instituciones que sean cómplices de esta dictadura y de este asesino, como el señor Zapatero, que no ha abierto la boca desde que estuvo allí. El otro sí lo abrió, el monedero sí lo abrió, jajaja, jijiji, bailando. Ese y luego en mucho. Twitter hizo algunas declaraciones. Pero el señor Zapatero, que es la mano derecha del señor Sánchez en la última campaña que han tenido, tanto en las elecciones europeas como en las elecciones del 23 de julio del año pasado, no ha abierto la boca. Es que además, y recordemos han compartido vacaciones en Lanzarote. Y es que además es el jefe del Grupo de Puebla. Es decir, en el momento que hable Zapatero y diga que Maduro ha perdido las elecciones, se acabó Maduro. No lo va a decir. Pero no lo va a decir. No va a abrir, salvo que me equivoque. Y entonces ojalá, reconoceré. Ojalá. Pero no lo va a decir. Ojalá. No lo va a decir. Le va mucho en ello. Hombre, en el último minuto del programa parece razonable, ¿no?, recordar pues esa alianza, ese ten con ten, ese tete a tete, ese cuerpo a cuerpo del señor Zapatero y el señor Sánchez. Vergüenza sentimos, señoras y señores. Ha sido un enorme placer compartir esta edición de verano con todos ustedes. Agradecer a Luis Magán, que haya estado con nosotros, a Fran Trejo, que espero volvernos a encontrar en estos días hasta que llegue el titular del programa, que está ahí disfrutando de esas vacaciones y cogiendo pulso y cogiendo muchísima energía para una temporada, les aseguro que no van a poder olvidar nunca. Y antes de marcharnos, pues les voy a hacer una buena recomendación, ya que les cuento tantas cosas tristes, les voy a hacer soñar, así que cierren los ojos, porque les llevo al corazón de la Costa del Sol, al Hotel Las Dunas, a un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad. Pero en cualquier caso podemos hacer varias cosas, y es irnos al Hotel Las Dunas, pero ojo, sin tener alto el colesterol, con el colesterol en su lugar, porque tengo que decirles que el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares, y que hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como por ejemplo nuestra edad o los antecedentes familiares, pero fíjense que en otros casos sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora coenzima Q10, el extracto de cardo mariano, así como la levadura de arroz rojo y también citoesteroles vegetales concentrados, que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias, tiendas especializadas, en el 91446-0000 o en parafarmaciasmundonatural.es. Señoras, señores, que disfruten de la noche. Mañana aquí, como siempre, El Mundo al Rojo, informando, porque los malos siguen ahí y nosotros aquí contándolos. Buenas noches.